3. Hemos estado viendo a lo largo del programa la importancia que para mirar al futuro tienen olvidar el pasado. En Arangas las tradiciones se miman y lo mejor, Sergio, es que se comparten. Espero que sí, porque yo he venido preparadísimo para compartir además una tradición muy asturiana, muy de aquí también, la música que llevamos toda esta tarde, de momento sin escuchar ninguna nota musical. Y caminando por aquí me he encontrado yo con Héctor, que es, vamos a ver si lo digo todo, profesor, alumno, músico, de todo, Héctor. De todo. O sea, hasta sinvergüenza a veces. Hasta sinvergüenza. Yo tengo muchas preguntas, quiero escucharte a ti y a tus alumnos, que los tenemos por ahí, pero lo primero, y al César, lo que es del César, porque este caballero que tenemos aquí ayer recibió un premio de RTPA, la crítica, el premio de la crítica a la producción musical, de mano además de nuestra compañera Sonia, nuestra presentadora. Así que enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. Vende el disco si quieres un poco. Claro, aprovecha. Bueno, nada, lo presentamos oficialmente el 23 de enero, Teatro de la Felguera. Ahí un concierto muy especial a las 8 de la tarde, viernes. Todo el mundo está invitado. Pues sí, bueno, gusta. Vamos a seguir vendiendo cosas porque te veo por aquí esta maravilla de zurrón que además nos va a servir para hacer referencia también a una persona. De momento cuéntanos. Bueno, esto es un zurrón, la mochila que había antes, modelo Reebok del siglo XVI. Entonces, esto se hace del cabrito, del animal, ¿no? De hecho, aquí ves el monedero, aquí abajo, ¿no? ¡Ay, Dios! Aquí vamos. A ver, con todo. Bueno. Aquí está el monedero, donde llevaba los céntimos. Que estamos en horario infantil, Héctor. Perdón. Sabe más que tú y que yo ya, Entonces esto lo sorteamos en una fiesta que organizamos aquí el 24 de enero, sábado, que es la fiesta San Pablo. La parroquia de Arangas, realmente el patrón es San Pablo, y antiguamente era la fiesta que había. En San Pedro, 1 de agosto, fiesta oficial. Pero recuperamos esta fiesta tradicional y la hacemos a base todo de gaitas, de panderetas, ponemos una carpa. Vamos, que no hay electricidad en la música. El año pasado, que fue la primera vez que la hicimos, ya vino Ambas, que es bastante amigo nuestro, vino aquí a ver precisamente también a Elia, que la vistis. Van a venir varios grupos de baile, van a venir agrupaciones de gaitas también. Bueno, montamos una fiesta muy guapa. También está invitado todo el mundo, claro. Hecho a mano por Daniel, el hermano de Elia. A mí de Daniel me decían que es un pastor mítico. Le define aquí todo el mundo. Hemos luchado mucho para que esté con nosotros, pero es un pastor mítico, pero no le gusta nada eso de las cámaras. Yo no quiero que se nos escape el tiempo sin escuchar, por supuesto, a Héctor, pero también a sus alumnos. Luciano, que le tenemos por aquí, y por aquí al Peque, a un futuro gaitero. Bueno, un futuro, me decías que ya es un artista. Ya es una realidad casi. De los 22 alumnos que tengo ahora mismo, el que más rápido aprendió es él. Lleva un año escaso. Vamos a comprobarlo. Yo paso por aquí, me retiro y que se os escuche a vosotros. Por supuesto, no podía faltarnos la música esta tarde. Nos queda mucho, nos quedan postres todavía. De momento, vamos a escucharlos.